Bueno amigos, aquí estamos en un día con, hoy nos toca Yorka Reasco, el hincha convertido en jugador. Señoras y señores, en un instante le vamos a dejar el Mazda CX-5, que a propósito es una maravilla, a Yorka Reasco para que nos cuente detalles de su vida. En un instante se sube acá al Mazda CX-5, Yorka Reasco, el número 16. Reitero, el hincha convertido en jugador. Nos vamos a bajar del carro nosotros y en un ratito va a subirse en el Mazda CX-5 Yorkaev Reasco. Él se va a subir al carro y de esta manera vamos a tener la oportunidad de conversar con uno de los jugadores más queridos de la plantilla de Liga Deportiva Universitaria. Así que ahí estaba Yorka con la buena onda de siempre. Nosotros nos bajamos del carro. ¿Cómo estás, Yorka? Bienvenido. Ahí está tu futuro nuevo carro. Sí, manejas bien, ¿no, Yorka? Claro. Muy bien. Ahí está, entonces, amigo. Te voy a cerrar la puerta. Eres más alto, entonces el pichón maneja. Universitaria, y de esta manera tenemos la oportunidad de comentar. Muy bien, aquí estamos ya con Yorka Reasco, el jugador de Liga Deportiva Universitaria. Bueno, Yorka, bienvenido a un día con los amigos de Mazda. Vamos a conocer un poquito más de ti. Yo quiero que me cuentes cómo lo ves al niño, cómo lo ves al auto. Está muy bonito, muy bonito. Primera vez que me subo a este auto. Está, ¿has manejado automático? Sí. Muy bien. Pues bien. Vámonos entonces. Vamos. Salimos del sector de Monteserrín con Yorka Reasco. Para mí es el hincha convertido en jugador. Y de seguro los hinchas de Liga Deportiva Universitaria lo reflejan de esa manera. Yorka, quiero que me cuentes tu día a día. ¿Hace cuánto te levantaste? Son exactamente las 8 de la mañana. Entonces, ¿cómo es tu día a día? Normalmente me levanto a 7:30, perdón, me despierto. De ahí estoy en la cama unos 10 minutos y me levanto 7:40. Exactamente. 7:40. Y de ahí, bueno, me levanto en la cama, me cepillo los dientes, leo mi cartelcito de objetivos. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Todos los días, cuando me levanto y cuando me voy a dormir. Ya, ¿eso es lo haces por una especie de convicción o por qué lo lees todos los días? Justamente para eso, para generar esa confianza y de saber que es posible conseguir los sueños y los objetivos que uno se plantea. Ahora, te digo algo, Yorka. En todos esos objetivos, a mí me parece que año tras año vas aumentando al menos uno o dos peldaños. Pero este año metiste al menos ya unas cuatro objetivos. ¿Se puede saber cuáles ya los has cumplido? Bueno, ya cumplí hacer gol en Copa Sudamericana. Me había propuesto en Libertadores, pero como quedamos eliminados, puse Copa Sudamericana. Y marcaste un gol que valió 3 puntos. Una lástima que no alcanzó. Sí, totalmente. Quedar campeón con Liga este año, que lo hicimos en la Supercopa. ¿Cuál otro más? Bueno, te faltan varios, estás encaminado, sí, ¿no? Sí. Estás encaminado. Me faltan unos 5 o 6, pero vamos muy bien. Muy bien. ¿Te gusta eso del hincha convertido en jugador? Sí. Yo creo que muchos de los hinchas se ven reflejados en mí, o sea, siento que yo los represento y eso me llena de mucha emoción. Ahora, Yorka, y en este momento que nos estamos trasladando al complejo de Pomaski en el Mazda CX-5, hablamos quizás de el mejor año en lo que va y todavía restan meses. Sí, me hacían una entrevista hace un mes, después del gol de Sudamericana, y me decían que ya pensaba en el siguiente año, que este año ya hice muy bien las cosas, pero yo considero que falta mucho, faltan 2 meses, estamos peleando por cosas muy importantes y aún queda mucho que hacer. Ya vamos a hablar de temas personales, no sé si Yorka trajo la máscara, pero eso va a ser para más adelante. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de comida, pero yo quiero en esta introducción de un día con en el Mazda CX-5 con Yorka rumbo a Pomaski desde el sector de Monteserrín, nos cuente sobre Pablo Marini, porque a nosotros nos parece que Pablo Marini es la persona, no sé si más influyente en tu corta pero carrera que tiene mucho futuro, pero sí alguien que en 3 meses te debió haber guiado como ningún otro. Sin duda es lo que tú dices. Llegó y como que me cambió el chip. Me cambió el chip y me cambió la vida. Sí. Porque estaba en un momento de que yo sabía que me esforzaba, yo sabía que trabajaba, pero no vi esos resultados que apenas llegó Marini empezaron a ser reflejados. Entonces me llenó el profe de mucha confianza, de
de esa vibra positiva y creo que ha sido lo mejor que me ha pasado este año. En su primer partido, Marini ya te puso. Amarilla estaba lesionado frente a Gremio en la derrota 1-0 y enseguida te puso. O sea, eso habla de confianza. Y más aún, se fue el colombiano, se fue Martínez Borja, que ya también te quiero pedir una línea del panita, porque fue tu gran amigo. Pero a mí me da esa impresión, Yorca, que cuando llega Marini, él habla contigo, te dice, no importa, se va Martínez Borja. En la prensa se hablaba de que llega X jugador en la delantera y finalmente te dio la chance. Sí, y fue algo también que uno se gana, me gané, ¿no? Porque llegó el profe Marini, hicimos 2 días fútbol y en uno de esos días de fútbol hice 3 goles. ¿Ya? Entonces, creo que ahí el profe... Arrancaste en modo fuego. Totalmente. Entonces, como que el profe quería ver a todos los jugadores. Él nos había dicho que nos había visto en videos, que ya tenía alguna referencia de nosotros, pero que quería vernos jugar. Entonces, creo que eso también marcó algo en él y ahí me gané el puesto. Y yo creo que él dijo, ¿para qué vamos a traer otro 9? Exacto. Y de hecho, él me lo dijo después. ¿Qué te dijo? Yorca, ven acá. Fue un día que hicimos así un táctico. Yeah. Y me dijo así, mira, no voy a tener otro 9, te tengo a ti. Te tengo a ti y a Amarilla. Entonces, si no traigo... Metió, ¿no? Sí, entonces me dijo, si no tengo un jugador de nivel que me garantice 20 goles al año, me quedo contigo, te doy la oportunidad. Pero me dijo, pero ahora tienes que rendir. Y rendiste, porque el segundo partido o el primero que arrancas de titular hace un gol con técnico universitario. Háblame de colombiano, porque estamos ya rumbo a Pomaski, vamos a hablar de intimidades, de cosas agradables con Yorca Reasco iniciando la jornada. Lo hemos recogido de casa y nos vamos al día de entrenamiento aquí en el Mazda CX-5. ¿El colombiano fue tu mejor amigo, fue tu guía? ¿Qué significó para ti? ¿Cómo asumiste su partida? El colombiano me ayudó muchísimo, ¿sí? muchísimo. Te sabía llevar también, ¿no? Sí, claro. Y sabíamos conversar y esas conversaciones que te nutren, te llenan de conocimiento. Y siempre me decía, Yorca, tú tienes mucha calidad. Necesitas jugar, necesitas ritmo, necesitas partidos, eres muy joven. Y cuando entrenaba me decía, tranquilo, tú defines con tranquilidad. Tú corres mucho, me decía, eres joven, entiendo tu energía, pero tú en el área tienes un segundo más, tienes que tener más tranquilidad para definir, tienes que tener esa certeza, no puedes llegar cansado a la jugada. Y fueron cosas que en estos partidos me han servido muchísimo para manejar esa tranquilidad y eso todo me lo enseñó él. Muy bien, a ver, me decías que te despiertas 7:30 y que te quedas en la cama 10 minutos. En esos 10 minutos lees los objetivos y todo lo demás. Llegas a Pomaski, me imagino están desayunando allá, pero habitualmente, ¿qué es de desayunar Yorca Reasco? Porque yo me imagino que el verde debe ser algo que no falte, porque en México faltaba el verde, sí, no había. En mi casa siempre hay verde. ¿Sí? Sí, ¿cuál es el desayuno de los Reasco en casa? A mi mamá le encanta un majado de verde. ¿Majado? Majado de verde con queso. ¿Con huevito? Sí, con huevito, obvio. ¿Ya? Sí, solo que a veces varía entre huevo cocinado o huevo revuelto. Ajá. Pero siempre, a mi mamá le encanta el café, pero a mí no me gusta para nada. Entonces a mí ¿qué siempre te tomas, me hacen, un jugo? No, un chocolate caliente. Ah, soy fan del chocolate caliente. ¿Ya? Entonces un chocolatito caliente y mi vitamina C. Muy bien, o sea, ese es tu desayuno. En casa. ¿Y en Pomaski, qué es la fruta? En Pomaski sí, la fruta, un huevo también, 1 o 2 huevos. Y ahí sí un jugo o la colada que se van a hacer de máchica, de vainilla. ¿Ya? Esas coladitas que uno lo pone igual. Ahora en Pomaski, ¿quién es el que más come, Yorca? Daikon Romero. Daikon. No, eso no se lo piensa. Le decimos pajarito, ese ¿ya? señor sí come. Y ahora también es los mariscos, ¿no? Que en ocasiones, ahora con la dieta y todo lo demás, pero yo me imagino que los mariscos también debe ser algo de tu gusto, de tu agrado. Sí, en mi casa un encocado. ¿Y tú cocinas, Yorca? Sí. De hecho, aprendí a cocinar el año anterior en México. En México. ¿Quién te enseñó? Mi mamá. Sí, pero sí, ¿cómo te enseñaba? ¿Por la computadora? No, ella fue conmigo 15 días. Ah, cierto. ¿Y en 15 días aprendiste? En 15 días aprendí y no tenía de otra. Cuando llegaste a México, ¿qué sabías hacer? ¿Arroz, nada más? Ni arroz. Nada. A lo mejor una pasta, sí, sencilla. Pero no, fue muy distinto. ¿Ya? Muy distinto hacer algo a que aprender ya a hacer muchas cosas que esas te van diciendo, puedes implementar para cocinar esto, tal, y vas
vas ingeniándote un montón de recetas. Y haces encocado, haces camarones. Camarones. Metes algún pescadito de igual manera. Sí, con vino blanco. Bien, o sea. Muy bien, sí. O sea, ya tranquilamente puedes contraer ya independencia como tal con tu pareja. Sí, totalmente. ¿Ya le has cocinado una cenita? Sí, algo? Sí, sí. A ella le encanta el fettuccine Alfredo. ¿Y aprendiste a hacer? Sí, claro. Qué locura, o sea, aprende rápido. Sí, 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 de hecho, sí, considero que aprendo muy rápido. Bueno, me parece perfecto, entonces, ¿tu plato favorito cuál es, Dorca? Uf, tengo tres. ¿Cuáles? Me encantan las alitas barbecue. Ya, ¿cuál? ¿El barbecue, ya? La feijoada. Feijoada, a ver, eso contémosle porque tú viviste de niño tres o dos años en Brasil, en Sao Paulo, con tu padre que fue bicampeón con el tricolor paulista. Y la feijoada, ahora que estuvimos en Brasil, es arrocito, el frijol negro, algo de puerco que le ponen algo ahí. Algo de puerco, de carne también. Chorizo. ¿Chorizo? La lingüiza. ¿La qué? Lingüiza se ¿cuál llama. ¿Cuál es la lingüiza? Eso me parece un beso como... largo, no sé. La lingüiza. ¿Qué es la lingüiza? Lingüiza es como un chorizo. ¿Ya? Un chorizo más grande, que tiene un sabor espectacular, que de hecho eso es lo que le da sabor a la feijoada. Ah, mira tú. Y... plato. Y el tercer plato es el encocado. El encocado de lo que sea. Marisco, de sí. Marisco. Solo, o sea, me gusta mucho el pescado, el filete de pescado y el camarón. Aparte del fútbol, ¿qué es lo que más te gusta? Aparte del fútbol. Porque es bravo, ¿no? Sí, la verdad que a mí el fútbol no lo reemplazo por nada, pero así algo que hago, pasar con mi familia, pasar con ellos conversando. Reímos muchísimo cuando nos ponemos a conversar. Y ahora, yo creo, Dorca, que aparte de la risa, de los reascos de tu padre, por eso le pusieron el simpático, de la buena vibra, del aura positivo que tú también proyectas, Dorca, es parte también de la camaradería que debe haber en el vestuario de liga. Entonces, uno sabe lo que es el Choclo Quintero, lo que era Nazareno, pero ¿tú crees que estás entre los más simpáticos del club? No sé, yo creo que yo trato de estar feliz siempre. Sí, por eso te digo, nunca te he visto triste, pero... ni cuando no jugabas. Sí, es que aparte hago lo que me gusta, ¿sí? Entonces ya el simple hecho de hacer eso ya, no sé, me pone feliz. Siempre trato de levantarme con esa energía. Dorca, en el 2016 que debutas con Aguinaga y te expulsan en la primera presentación contra Fuerza Amarilla, ¿lloraste? ¿Cómo fue eso, Dorca? Sí, la verdad fue un momento de frustración, porque era una oportunidad con la que sueña todo chico y que te expulsen. Y después obviamente por la presión mediática, porque no es lo mismo. ¿Cuánto jugaste? ¿Unos 12 minutos? Sí, unos 15 minutos jugué. ¡Qué locura! Sí, unos 15 minutos. ¿Y tu papá estaba en cancha? Sí, mi papá estaba en cancha, imagínate. ¿Y te dijo jugar algo en el vestuario? No, en el vestuario no me dijo nada. Pero imagínate, la presión mediática, primero de debutar en liga, que te expulsen, y después con la presión de mi papá. ¿Entiendes? Porque se habló muchísimo de que no merecía jugar y esto y lo otro, pero el profe... La típica, ¿no? Palanqueado, el papá y tanta exactamente. Cosa. Exactamente. Entonces, yo creo que el profe Aguinaga confió mucho en mí y me dio la posibilidad. Y bueno, ahora capaz lo que él vio hace en el 2016, recién ahora se está consolidando. ¿Ese fue el día más triste para ti futbolísticamente? ¿Tu debut con las cargas de emociones o tienes algún día triste que digas, ah, qué pena? Creo que no, ese no fue el día más triste. El día de mi primera elección fue ese, sí creo que fue el día más triste. El día más triste. A ver, estuvimos contigo en tu segunda lesión. Recuerdo que coincidimos y que fuimos a la clínica, pero siento que esto es... estamos en el Mazda CX-5 y es como una especie de decirle a los más chicos que cuando te caes te debes levantar. Y te caíste dos veces. Y dos veces con la misma vaina. Y has vuelto, o sea, perdiste dos años de tu vida futbolística. De Dorca, ¿cómo no te derrumbaste? Y la fortaleza de Dios, el acompañamiento de mi familia. Mi mamá siempre. Mi mamá siempre, 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 siempre me venía a dejar. Yo no podía manejar, venía en muletas. Y ella era la que me venía a dejar. Dejaba su trabajo por venirme a dejar, acompañarme, a ver también. Entonces, son esas cosas que te dicen, la familia te está apoyando. Tienes que dar lo mejor de ti para regresar y regresar mejor. Muchos dicen, muchos jugadores que se han lesionado dicen, tú nunca vuelves igual de lo que estabas antes de lesionarte, o vuelves mejor o vuelves peor. Ahora yo te digo algo, para Liga pudo haber sido fácil en ese momento decir, ¿cuándo se le acaba el contrato a este angelito? Tanto, bueno, está lesionado, se volvió a romper, no lo renovamos.
y recuerdo que el doctor Isaac Álvarez te renovó, pero cuando estabas lesionado, cuando estabas prácticamente desahuciado futbolísticamente. Sí, totalmente, y era un momento clave de mi carrera, porque justo se me acababa el contrato en enero, yo estaba en lo de la selección sub-20, ya mis empresarios estaban no querían renovar con Liga, yo decía que se esperen, que faltaba aún varios meses y que yo quería renovar con Liga. Y bueno, yo creo que Esteban fue también condescendiente con eso y el doctor Isaac que fue con él que firmé el contrato. Segmento de música, porque estamos ya en esta vía lateral que nos traslada al complejo de Pomaski. ¿Qué escucha Yorka Reasco en la intimidad? ¿Qué escucha Yorka Reasco en las concentraciones? Y ya vamos a poner de igual manera acá en este radio, que también es una maravilla. La verdad es que soy muy medio extrovertido en eso de la música. Porque te gusta la música brasileña, me gusta la música, ¿no? Brasilera, mexicana, salsa, reggaetón. A veces música en inglés. Qué bueno lo que dices, porque tú hablas portugués de tu infancia. Sí. El español obviamente lo dominas. ¿Hablas inglés? Sí, no lo hablo tan bien como el portugués, pero sí hablo. O sea, eso te va a abrir puertas, ¿eh? Es algo que no deja de ser menor. Yorka Reasco es políglota, ni más ni menos. A ver, Yorka, ¿qué está sonando? Está sonando Sexo Virtual. De Rao Alejandro. Sexo Virtual. Son las canciones que están de moda ahora. ¿Ya? Mira. Entonces, tú. En México escuchan bastante reggaetón. ¿Sí? Sí, escuchan bastante reggaetón, pero en la zona donde yo estaba, en Culiacán, en Sinaloa, se escucha más banda. ¿Tuviste miedo de salir en Culiacán? Sí. Porque uno habla Culiacán, el Chapo Guzmán, el narcotráfico y te genera un poco de temor. ¿Viste algunas camionetas raras? Sí. O sea, no es tanto como la gente lo dice o como los periódicos lo pintan, pero obviamente uno siempre tiene que estar a buen recaudo y estar cuidadosamente con ese tipo de cosas, ¿no? En la música que me acabas de decir, ¿tú te quedas con algún cantante o con alguna canción para cantar una estrofa mientras llegamos, mientras lo buscamos y lo ponemos aquí en el YouTube? ¿Alguna que te guste, alguna que te atrape, que diga, esta canción me gusta, está de moda? Ya la pusiste, pero ¿Cuál es? Una de Camilo, busca. De Camilo, a ver, lo vamos a buscar. Camilo, ¿cuál le ponemos? Una de las nuevas. Casey dice 999, no. Millones, vida de rico, tatú. Millones, a ver. Sí. Ahí va, manos de tijera. Ah, entonces la vamos a buscar, manos de tijera. La vamos a buscar, manos de tijera. Y lo vamos a alzar al volumen. Ahí tienes el control desde el carro. Este carro maravilloso. Y de hecho, te voy a contar una anécdota con Mazda. A mi mamá siempre le gustaron los carros Mazda. ¿Sí? Siempre. Es que este va a ser tu próximo carro. Hermoso. Sí, ¿no? Este va a ser el próximo carro de goleador. Suena manos de tijera. Súbele el volumen un poquito y vamos cantando. A ver. Yo sí, no sé esta canción. ¿No? A ver, dale, Yorka. En el coro. No, bueno, a ver, manos de tijera. Camilo. No me la sé muy bien, pero me gusta escucharla porque Camilo es muy profundo. Muy poeta, ¿no? Exactamente. Y aparte, la novia que tiene, la relación que tiene. Tú eres muy amoroso igual con tu pareja, ¿no? Sí, me gusta. Soy un poco cursi, como dicen, pero así me crearon, con mucho amor. Entonces yo trato de dar eso a las demás personas. Muy bien. Bájale un poquito el volumen para seguir en la charla mientras suena manos de tijera. Dices que eres un poquito cursi y uno dice, Yorka Reasco lleva una relación como la de Messi y Antonella, porque es de muchísimo tiempo. Sí. ¿Cuánto tiempo vas con tu chica? Redes sociales. Voy 5 años, 7 meses. 5 años, 7 meses. Sí. O sea, a los 16 años. A los 16, 16, 17. En quinto curso. En quinto curso. Qué locura, en vez de estar leyendo el lenguaje. También, se hacía de todo. Era de tu colegio. ¿Cómo eras de clases? ¿La peor materia era mate o no? Te voy a contar una anécdota que me pasó. Estabas en el colegio de Liga. En el colegio. Y antes de Letor. En el Letor. Y te voy a contar una anécdota antes del partido de Melec. ¿De ahora? Sí, de ese partido. Ajá. Un día antes de concentrar, yo fui a la farmacia a comprar mis vitaminas y eso. Y me encontré con una profesora de quinto de básica. De quinto de básica. Y nos miramos, yo decía, ¿será? Porque había cambiado muchísimo, ¿será? Pero estaba con la hija y a la hija yo sí la recordaba porque ella era 1 o 2 años menores. Yo decía, esa chica es de Letort. Y después
se me acerca la profesora, yo estaba pagando y me dice, estaba con mi mamá y mi novia. Y le dice, ¿eres Jorge Brasco, verdad? Y, yo, y me dice, mi mamá dice, sí. Y dice, ah, yo soy Andrea. Ay, me olvidé el apellido. Andrea, estuve, era tu profesora de inglés en quinto de básica. Y, o sea, yo volteé a ver y fue algo súper chévere regresar a ver una profesora, pero automáticamente se me vino ese chip de que era muy travieso, era insoportable. O sea, eras jodido. Es que tenías a tu padre que era también siempre que molestaba. Imagínate, entonces recordé. Y decía, no, Yorka me hizo sacar canas verdes, era travieso, molestoso, no paraba de hablar y todo. Pero fue bonito claro. Encontrarte con ese tipo de personas que, es que revives, ayudaron que a tu vida. Claro. Exactamente. Es una semillita de lo que ahora básicamente han sembrado. Y en la peor materia, mate. ¿O no? O los de números. Hecho, o de hecho, en la escuela lo peor para mí era el inglés. Ah, el inglés. El inglés. Pero después, igual con el fútbol, te vas dando cuenta que es necesario tu idioma. ¿Eh? Y de ahí fue matemáticas o física. Física. Física, qué terrible. Eso ¿sabes de los lo peor? Me volvían sí, loco. Una cosa de locos. Pero siempre tuve buenos profesores de física. Uh-huh. O sea, uno dice, son excelentes profesores de física, pero no me gusta. ¿Y ahí en la escuela de Liga la conociste a tu novia? Sí, en el colegio de Liga. En el colegio de Liga. La conocí. ¿Y fuiste de declararte a ella? ¿La tuviste que trabajar en el sentido de poder tener? Tuve que trabajar como un año para... No digas. Para recién inventar. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te declaraste? ¿O qué, Yorka? ¿Preparaste algo? ¿Una tela? ¿Qué hiciste? Cartel. Un cartel, claro. Sí. De hecho, en nuestra época, porque somos prácticamente de la generación, aunque tú eres mucho menor a mí, o no tanto, ¿no? No pero, tanto, no. ¿De cuántos años tienes, Yorka? 22. 22, no, ya tengo más 5 años más que tú. Pero tú eres jovencito. Exacto. De 23. Yo parezco de 23, yo estoy peladísimo. Entonces te iba a decir, Yorka, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste ahí? ¿Preparaste un cartel? Mira, fíjate, ¿te dijo que no? ¿Te dijo que sí? Fíjate cómo es la vida. Justo en quinto nos tocaba el viaje, el típico viaje que todo el mundo dice. ¿A dónde fueron? ¿A Bávaro? No, nosotros nos fuimos a Panamá. ¿A Panamá ya? A Panamá, y el 11 de febrero es su cumpleaños. ¿Ya? Entonces ahí con mis amigos ya íbamos planeando. Decía, chuta, ya quiero declararme, ya estamos súper bien. O sea, ya vacilaban. Sí, sí, ¿ya? Sí, sí. Y ella no la dejaban salir, los papás no la dejaban salir. ¿Ya? Y hacíamos fiestas con mis compañeros y sacar ese permiso era una cosa de locos. Claro. Sacar ese permiso y era cuando salíamos hacia el cine los fines de semana, a las 6 de la tarde tenía que estar ahí en la casa. 6 de la tarde, qué locura, qué locura. Imagínate. Y bueno, fuimos a Panamá y justo 11 de febrero caía la última noche que nosotros íbamos a estar allá. Entonces ahí en la playa había una como, no saloncito, sino como un lugar de madera así tapado. Ajá. Y ahí le puse un corazón con arena en la madera y le puse todo romántico. Todo romántico. Y ahí ya no podía bellas. Decir que no. Y ahí le metí presión. Muy bien. Y ahí se dio 5 años, qué locura. Estamos entrando al complejo de Pomaski. Voló el Mazda, ¿no? Sí, en realidad maneja solo, ¿no? Sí. Y Yorka también. ¡Mi guá! Ahí pues saludamos con, mi con guá, los chicos. La anécdota de los guardias. ¿Sabes por qué le dice mi guá? No, ¿por qué? Mi guardia. Ah, mi guardia. mi guardia. Muy bien. Sí. Yorka, estás entrando a tu casa. Esta es de la extensión de tu casa de Monteserrín. Tantos años. ¿Qué? Y te ha dado todo, años, Liga, ¿no? Todo. Literalmente desde que nací. ¿Qué falta? El campeonato del 21, ojalá del 22, un no lo sé. Un torneo internacional. Un torneo internacional. Es un sueño. Sueñas con eso, sí. ¿No? Y creo que ese es el sentir de los hinchas de Liga, que cada vez que hablan de aquello, es justamente eso. ¿Cuántos goles te vas en el año, Yorka? ¿5? 6. 6 goles. 6 con el Sudamericana, 6. Ah, claro, con el gol de Paranaense. En el primero frente al Manta, entraste y salvaste los muebles, ¿eh? Es la verdad, salvaste los muebles. Con Pablo Repeto habías jugado 2 partidos. En Manta que te anularon, perdón, en Riobamba que en te Riobamba. Anularon un gol, que hasta ahora uno no explica cómo te anulan ese gol, y el gol al Manta. ¿Lo pensaste el festejo de la máscara? Uf. ¿O por qué fue la máscara? La Porque máscara... Porque tú no viviste la época de Otilino. No, de hecho, sí. O eras muy niño. Era muy niño. Muy bebé, era muy claro. Niño, sí. Pero ya tenía, o sea... Cuando llegué de Dorado, en Dorado se me vino la idea. Yeah. Es una máscara, pero no era de las máscaras que yo me la podía guardar aquí. Uh-huh. Entonces, como que no hubo mucho ese feeling, no pude marcar gol. Pero después llegué,
Llega a Quito y mi mamá dijo, este año debes hacer la máscara, la debes hacer y te la debes poner. ¿Y la mandaste a hacer a la máscara? No, mi mamá la mandó a hacer. Ah, porque yo le decía, Germán, sí, mami, ya. No sé. Y me la mandó a hacer. Y antes del partido, el primer partido. Pero fue sorpresa, te dijo, toma, Yorka, la máscara. Sí, sí, sí. ¿Ya? De hecho, yo ya iba a concentrar y me dice, a ver, Yorka, vamos por acá para recoger la máscara y de ahí, ¿cómo se llama? De ahí te vas a la concentración. Dicho y hecho, fuimos, pasamos, se bajó, sacó la máscara, me la puso en la mochila. ¿Y se dio? Fue, creo que ese partido contra Río Bamba, contra el Medo, fue el primer partido. O sea, ahí ya la tenías lista. Sí, ahí ya la tenía lista. De hecho, hago el gol y yo ya estaba lista para sacar. Y cuando me anulan dije... Y te la tuviste guardada para cuatro partidos después. Cuatro partidos después. ¿La tienes aquí en la máscara? Sí, está aquí en mi bolsa. Porque llega esta parte final acá en el Mazda CX-5, porque hemos llegado al complejo de Pomaski. A mí me transmites cada vez que te veo siempre buena vibra. Cuando no jugabas y ahora que es un momento dulce. Sí, la famosa máscara. Ahí está la máscara. Ahí está la máscara. Y con eso vamos a cerrar la nota. Ahí está la máscara de Spider-Man. Muchos te dirían el nuevo Spider-Man de Liga. El hombre araña sí, de Liga. Pero ¿sabes cuál es? ¿Y por qué no le has pensado ahí esa máscara poner un Yorka? Sí. Yo creo que te iría bien. En redes sociales se vende bien. Aquí podemos hacer negocio, ¿verdad? Felipao, que es el hombre de los negocios. Claro, Felipe es el hombre de los negocios. Pero sí lo he pensado, pero... creo que... O sea, me sacan amarillas. Uh-huh. Y yo creo que para colocar algo como mío y así debo hacer algo muy legal distinto. En exactamente el focus, para hacerlo todos los fines de semana, pero lo vas a pensar, pero lo voy a pensar, a sí, pensar. la máscara la verdad que cuántas ha amarillas tienes en el año. Solo por la máscara. Solo por la máscara, dos. Solo por la máscara. Sí, solo muy por bien, Yorka. Nosotros te vamos a liberar ya con porque van al desayuno, empieza el entrenamiento. Marini es re puntual, ¿no? Sí, Es re puntual. Por eso le metimos a full. Caña. Exactamente, ahí está la máscara. Yorka, despídete de tu gente, del hincha de Liga, que te quiere muchísimo y que sueña con verte en la selección. Y yo me imagino que ese es tu sueño también. Y si es que sigues a ese ritmo, está claro que hay una competencia importante. Y eso pero, es bueno. Exacto, y eso va a ser muy bueno hasta para ti. Sí, sin duda es un sueño que todos queremos, ¿no? Llegar a la selección y no solo llegar. Uh-huh. Yo quiero triunfar en la selección. Sí. Ese es el gran sueño. Obviamente hay que... Paso a paso, sumar minutos, ir de a poco. Pero ese es mi objetivo, ese es mi sueño. Y ¿por qué no conseguirlo? Sí, hemos conseguido muchas cosas que nunca nos imaginamos, imagínate. Yo nunca me imaginé ir lesionado a jugar a Dorados. Después regresar a Liga y de la forma que regresé. Uh-huh. Nunca me lo imaginé, entonces son cosas que yo creo que Dios coloca en nuestras vidas y uno solo tiene que aprovechar. Ahora yo me imagino que el profe Alfaro en cualquier momento tiene tu número, Manolito y toda la gente de la federación, si quieren el número de Yorka acá nosotros se lo enviamos. Amigo, te dejo desayunar, gracias chévere, por la buena onda de siempre, y aquí está el Mazda, seguramente hermoso. En algún momento será tu carro y a seguirle metiendo. Hay que preguntarle a Mazda cuántos goles tengo que hacer para que... ¿Cuántos goles? David Barea, póngase pilas. Yorka, serás tú una próxima oportunidad, gracias como siempre. Muchas gracias, me gusta. Estuvo Yorka Reasco, un día con aquí en Liga TV, gracias a Mazda, hoy en el CX-5.